cristiano es el que viene de la época de las cavernas, el primitivo, el que controla nuestras funciones primitivas y básicas. El límbico es el que controla todo lo que tiene que ver con las emociones, con la víscera, por así decirlo. Y el cortical es el que hace referencia a todo el pensamiento, a la razón, al análisis. Entonces, para efectos del instrumento, Germán toma estos dos, los hace en uno y los representa a través de este esquema y el cortical a través de este. Ahora, ¿cuál es el aporte que hace Germán a estas investigaciones? Él dice sí, en efecto, el hemisferio izquierdo ve todo lo concreto, pero ¿qué crees? Que la parte cortical vemos unas cosas, o se procesan unas cosas, y en la parte límbica se procesan otras. Y lo mismo en el hemisferio derecho. En la parte límbica derecha se procesan las emociones, en la parte límbica cortical se procesa la fantasía, la imaginación, etc. Y entonces, de ahí llegamos a esta representación del instrumento. Todas las personas que ingresen al programa les vamos a hacer este instrumento justo al iniciar el programa. Ya Marco les platicará un poquito más de eso al final, pero la idea es tener en el programa a la gente bien diagnosticada de acuerdo a su estilo de pensamiento. Ya veremos más adelante por qué. Entonces, Germán les decía, descubre que en la parte superior izquierda se trabaja todo lo que tiene que ver con los hechos, en la parte inferior izquierda con las formas, en la parte derecha inferior los sentimientos y en la parte derecha superior la fantasía. Para que lo recuerden fácilmente, les digo que es el modelo de las cuatro Fs en inglés: Facts, Forms, Feelings, Fantasy. ¿Ok? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Esa se supone que es la distribución en los de los cuatro cuadrantes de Germán. Ah. Muy bien. ¿Qué trabaja el cuadrante azul? La lógica, el análisis, los hechos y las cantidades. ¿Qué trabaja el cuadrante verde? La organización, la secuencia, los planes, el detalle. ¿Qué trabaja el cuadrante rojo? Las relaciones interpersonales, los sentimientos, la kinestesia. ¿Saben todos qué es kinestesia? Sí. ¿Qué es? El movimiento. Tocar, ¿no? A estas, las personas que tienen dominancia en el cuadrante rojo, en el emocional, es que están tocando todo. ¿Y las emociones? A la gente. A la gente, sobre todo, a las chicas guapas. Y el amarillo, holístico, intuitivo, integrador y sintetizador. ¿Ok? Ahora, todos tenemos un cachito de todo, ¿no? No hay perfiles buenos, no hay perfiles malos. Ahora, es importante lo que les decía, de nuestro perfil que cada uno de nosotros tenemos, en temas de capacitación, una persona que es muy azul, muy factual, muy de hechos, su estilo de enseñanza va a ser, bueno, de capacitación va a ser en función a la enseñanza, es decir, va a decir los contenidos, va a dar los materiales, pero no se va a cerciorar de otras cosas. Como por ejemplo, el cuadrante verde se va a enfocar mucho en enseñar en función a validar que la persona está recibiendo ese conocimiento. El cuadrante rojo va a ser, o su estilo es facilitar los materiales, el conocimiento, él mismo como persona, asegurándose de que la persona va a entender lo que se le está explicando. Y el cuadrante amarillo, muy curiosamente, la forma en la que él enseña es a través de conceptos. Explica, dando el big picture de lo que está haciendo el material que está dando a enseñar. ¿Okay? Les voy a poner un video para que hagamos un ejercicio. A ver qué les parece.
A continuación, en hemisferios, veamos cómo compran un auto las personas con preferencias en los diferentes cuadrantes. Cuadrante verde, el conservador. ¿Le cambiaste alguna vez las llantas? ¿Qué sistema de frenos tiene? ¿Es estable en la ruta? ¿Cada cuánto le cambias el aceite? ¿Y qué marca de lubricante le pones? Ah, pero ese no es el que recomienda en el manual. Fíjate, siempre conviene usar el que te recomienda el fabricante. ¿Cuándo le hiciste el último cambio de aceite? ¿Y cuántos kilómetros tiene hechos? ¿Lo mandaba seguido al taller? ¿Entra un equipo de gas aquí atrás? ¿El tapizado, ese es el original? ¿Y no recapizaste ningún asiento? Está un poquito flojo. ¿Funciona bien? ¿Andabas con familia? ¿Entra bien un asiento de bebé ahí atrás? Si le pongo el equipo de gas, me ahorro bastante en combustible. Sí, me conviene. ¿Tiene la patente al día? Cuadrante amarillo, el soñador. Yo en realidad quería un 0 kilómetro, pero la verdad que igual está lindo. Me gusta el blanco. Combina bien con el tapizado. A este le pegas una pulida, queda nuevo. ¿Podemos entrar? Que quiero ver cómo queda. Tiene onda. Me gustan los colores del tapizado. ¿Puedo prender la radio y ver cómo suena? ¿Cómo me veo? Está bueno para viajar por la ruta, escuchando Pink Floyd. La verdad que lo veo muy bien. Cuadrante azul, el analítico. ¿Qué cilindrada es? Motor 1.4. Es un motor chico, así que tiene que gastar poco. ¿Cuántos kilómetros hace por litro de nafta? ¿Qué modelo era? ¿Y cuántos kilómetros le hiciste? Me gustaría ver cómo suena. Suena bien. ¿A qué velocidad llega la ruta? Funciona. Pero creo que deberíamos discutir el precio. Y en realidad, si comparamos el precio con el rendimiento, está un 30% arriba. Está bien, me siento más. Bueno, cerramos en 17.000, ¿le parece? Cuadrante no, el sentimental. Me encanta. Está bárbaro. Yo tenía la impresión de que hoy me encontraba el auto. Y vos sabés que mi hermano me vivía diciendo que este modelo era justo para mí. Y tenía razón. Hay acondicionado. Es comodísimo. Es justo para mí. Mira, apenas lo vi me di cuenta que era el auto. Gracias. Se me va mucha plata en esto, pero va a ser un ahorro a largo plazo. Se me va a ir toda la plata en esto, pero cuando pueda, le cambio las llantas y le pongo unos buenos faros. Se me va a ir toda la plata en esto, pero voy a invertir por la marca y porque el motor está muy bien. Se me va a ir toda la plata en esto, pero es hermoso. Me siento tan bien en él. Me encanta el color. Muy bien. ¿Qué vieron en el video? O mejor dicho, ¿queda un poco más claro la diferencia entre los cuatro cuadrantes, entre los estilos? Es importante mencionar, otra vez, difícilmente vamos a hacer solamente un estilo, ¿no? Generalmente vamos a hacer dos, tres, o incluso hay gente que tiene dominancia en los cuatro estilos. ¿Ok? Entonces, nada más para reforzar un poco. ¿Qué características vieron el cuadrante azul en el video? Ajá. Ajá. ¿Algo más? ¿En el cuadrante verde? Claro. Es se va mucho a los detalles. El verde es más detallista todavía. Por ahí le dice, ¿qué aceite le ponías? Y ese que te decía el fabricante. Estamos muy de acuerdo con las reglas, ¿no? Porque este no es el que te dice el manual. Exactamente, muy apegado a las reglas. Uh-huh. ¿En el rojo qué vimos? El sentimental, ¿verdad?
dice lo que le gusta, disfruta lo que está viendo, pero lo comunica, lo piensa. Pero también en el rojo influye lo que dice. Lo que exactamente. Está pendiente de lo que alguien más le sugiera. Visual de cómo se ve, se siente como emociones, kinestesia. ¿Y el amarillo? Cuando se ve soñando como amarillo, corazón. Lo viste muy, más bien muy soñador, ¿no? Es soñador, sí. Sí, que se ve a sí mismo soñando, manejando la carretera. Sí. Ella se ve emocionada, sí. El rojo y el amarillo se preocuparon por el precio del coche. No. Más bien como en qué lo iba a beneficiar de lo que tenía el beneficio que le iba a dar. Exacto. El rojo al tema, el sentimiento, la emoción, el sentir que me hacía. El amarillo se veía ya en la ruta escuchando Pink Floyd. Uh-huh. Y si el coche no le alcanzaba para el coche, él ya se veía manejando. Uh-huh. Incluso al final dice, me voy a quedar sin dinero. Pero le pongo unas, ¿qué dice? Exactamente. Entonces, ¿queda un poquito más clara la diferencia entre los cuatro cuadrantes? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. Tienen cuatro tarjetas de colores en sus lugares. De estas cuatro tarjetas, escojan, si tuviéramos que comprar un coche, ¿qué criterio utilizaría? Y escojan, solamente pueden escoger uno. Si por ejemplo yo me fijo mucho en el precio, voy a hacer azul. No les voy a decir más porque no los quiero predisponer, pero traten de, en función a lo que vimos en el video de cómo somos, están bien, ¿eh? ¿Ya? ¿Así de rápido? Claro. Muy bien. Y me la van a enseñar. El verde, pero los factores más como la calidad, la seguridad. Verde, rojo, verde, amarillo. ¿Y no has cambiado? ¿Ya están todos? ¿Todas? Más te pesa. Por ejemplo, hay en tu duda, es verde y azul. No. ¿Qué prefieres? ¿Sacrificar calidad por precio? ¿O precio por calidad? A ver, todos los que ya escogimos, levantamos nuestra tarjeta. ¿Pati, qué pasó, Pati? ¿Prefieres sacrificar precio por comodidad? ¿O comodidad? No, es que yo creo que hay que hacer lo que estás refiriendo. Porque yo, por ejemplo, sí me necesito porque digo, ah, esto me gustó, me encantó. Pero si está muy caro, no lo compro. Pero acuérdate que si te gusta, es amarillo. El que se va con el diseño, con el color, con la forma del coche, es el amarillo. ¿Me ayudas a reorientarlas? Y las ponemos aquí en el abajo. Muy bien. Ya veremos por qué es este ejercicio. Todo tiene un porqué. Con esto que hemos visto, podrían hacer o podrían tener una idea de cómo es su perfil. Sí. 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 Entonces les decía, ¿podrían dibujar cómo es el perfil, saber más o menos cuánto tienen de azul, cuánto tienen de rojo, etcétera? Sí, sí, ¿sí? Nos parece que la ponemos.
Exacto. Les vamos a repartir unas hojitas. ¿Tienen la misma doctora? Ahora les voy a explicar. ¿Quieren participar? ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis, ¿quieres participar? Marcos, ¿te dieron la pregunta? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Voy a ver, por ejemplo, todos los descriptores del cuadrante azul. No sé cuántos sean ahí, no le hagan mucho caso a la escala, no me interesa eso. No me interesa mucho eso, es un feeling al final del día. Pero por ejemplo, si yo tengo todos los azules, le voy a poner en las diagonales una crucecita por acá. Mientras más tenga, más alejado del centro voy a estar. Y mientras menos tenga, más pegado al centro voy a estar. Por ejemplo, digo, híjole, tengo todos esos azules, pero tengo la mitad de verdes, tengo dos rojos y tengo todos los amarillos. Y después voy a unir esas crucecitas. Y de algún modo, ese va a ser el perfil que creo que yo tengo. ¿Ok? Un minuto. ¿Ya estamos? No. ¿Tienes con qué? Fijamos bien en los números. Llego hasta el tal. ¿Pero ya llegaste al papalote? Sí. ¿Ya tienen todo su figura? Gracias.
pero falta José Luis, ¿verdad? Sí. ¿En qué mesa te quieres poner? ¿Con los poderosos? Ahorita no, si no, ¿tú cómo te llamas? Raimundo. Ramón. Raimundo. Raimundo. Igual con los, con la... ¿Mañana? Sí. Entre Raimundo, José Luis y Federico, vamos a hacer un solo mapa. Y va a ser el mapa de nuestro equipo. Rápido, rápido, porque se nos va la media hora con este lado. No tiene que ser tan exacto, no se preocupen. Todo es ilustrativo. Y acá 8 azul.